Tlaltizapán, aquí estamos, está bien chido, bien chévere. Hoy vamos a vivir el carnaval de Tlaltizapán, vamos a conocer sus costumbres, vamos a conocer un poquito de la unión de estas comparsas de cada barrio y sobre todo cómo disfruta el visitante y los que viven aquí en Tlaltizapán. Apenas pasa del mediodía y en Tlaltizapán, las comparsas de chinelo ya están listas para comenzar a danzar acompañados por la banda del pueblo. Así es como reciben las donaciones que servirán para el festejo mayor. La familia Cariño Mendoza está regalando una botella y un refresco más. ¡Un fuerte aplauso! Aproximadamente tenemos ya como los 20 años más o menos ya trabajando aquí con la comparsa San Juanito. Sí, la banda en sí tiene aproximadamente 16 años que se organizó con mi padre, el señor Lucio Orozco. Iniciamos una banda de puros niños y pues algunos de los niños que estaban aquí pues ya crecieron y ya, ajá. Pero aquí seguimos dando tamborazos todavía. O sea, va pasando de generación en generación, eso es lo bonito también, ¿no? Que se van compartiendo esas tradiciones. ¿Cuántos músicos son? Pues ahorita estamos aproximadamente 23 músicos, 23 elementos aquí en la comparsa, en la banda. Cada carnaval y chinelo tiene un rostro y una presencia distinta dependiendo del lugar. Vestidos decorados y bordados con lentejuelas y chaquira de colores, máscaras y sombreros. En Tlaltizapán, el rasgo distintivo de su vestimenta es la presencia de cuadros con motivos y representaciones de la cultura mexica. Estoy con la familia Zarate Figueroa, quienes están esperando a la comparsa San Juanito porque ustedes van a donar. ¿Qué es lo que van a donar? Van a donar algunas botellas de tequila y refresco como todos los años. Que es la tradición, ¿no? Y vemos este traje. Platícanos, Jonathan, de tu traje. Se me dio la idea de pedir un traje atigrado, ¿verdad? A blanco de un tigre de Bengala. Y la verdad le pedí al artesano que le pusiera arriba el nombre de Tlaltizapán, porque es de donde yo nací. La historia y tradición en Tlaltizapán están directamente relacionadas a la vida e ideales de uno de los personajes más grandes que ha dado esta tierra, Emiliano Zapata Salazar. Así podemos encontrar en este lugar el Museo de la Revolución del Sur, ex cuartel general de Zapata. Y andando por estos lugares es visita obligada conocer la parroquia de San Miguel Arcángel, donde se encuentra la imagen del Padre Jesús, que cuentan era venerada por el general. Si vienen al carnaval de Tlaltizapán, tienen que visitar el mausoleo, quien es un lugar que construyó Emiliano Zapata y que además se lo construyó a sus fieles generales. Incluso él quería ser sepultado aquí, pero sus restos descansan en Plaza Revolución del Sur, en Cuautla, Morelos. El carnaval de Tlaltizapán es una mezcla de historia y tradiciones que prevalece íntegro y que año con año se enriquece un poco más.